Bienvenidos a Mi Testimonio, el programa televisivo de la Fundación El Resplandor de tu Gloria. Hoy vamos a tener un programa muy especial, vamos a tocar un tema muy especial y es cómo superar un duelo. Nos acompañan en esta hora nuestros invitados de Comunidad Cristiana de Restauración, ellos son los pastores, el pastor Roberto y la pastora Sandra Betancourt. Bienvenidos pastores, ¿cómo están? Muy buenos días, muchísimas gracias, súper bien. Muy contentos por estar en esta mañana compartiendo con toda la familia envigadeña y contigo, Natalia. Claro. Muchas que gracias. Sí. Qué rico que estén acá, pastora Sandra, bienvenida. Muchas gracias, también estoy muy complacida. Sentimos que cosas tan grandes en nuestra vida deben de ser compartidas para edificar a otras personas. Claro que sí, es real. Muchas gracias por la oportunidad. Claro que sí. Y bueno, como les venía diciendo, vamos a tocar un tema muy especial y es cómo superar un duelo. En este momento hay personas que nos están viendo que de pronto están pasando por una situación difícil, como lo es la pérdida de un ser querido. Y ustedes saben que nosotros no estamos preparados, a nadie lo preparan, para perder un ser querido. De pronto no a temprana edad. De pronto, digamos, todos creemos que vamos a llegar a una edad adulta, ¿cierto? Como adultos mayores y debemos ya partir de este mundo, pero cuando sucede esto con un ser querido nuestro a temprana edad, nosotros no estamos preparados. Total. Así que cuéntenos qué fue lo que a ustedes les sucedió, porque las personas que nos están viendo quieren saber cómo también ellos pueden superar todo este tipo de traumas. Claro que sí. Nosotros somos una familia compuesta por mi esposo, Roberto, tres hijos preciosos. Yo fui mamá a los 14 años. Muy joven. Me corrió a la vida. Sí, mi hijo menor. Se le adelantó. Mi hijo menor en este momento ya tiene 20 años. Teníamos una familia completa, perfecta, unida. Pero lo que tú estabas diciendo, o sea, cosas que no te imaginas que pueden llegar a suceder, que estamos siempre como pensando que están tan lejanas de nosotros. Así es. Entonces vemos los medios de comunicación, vemos la prensa y muchas veces decimos, ay, qué pesar de esa familia, pero nunca imaginamos que una situación de esas vaya a tocar nuestra puerta, vaya a golpear nuestra vida. Entonces cuando eso sucede, pues como lo decías, no estás preparado. De hecho, cuando hay enfermedades muy largas en medio de la familia, pues poco a poco tú vas haciendo un duelo, tú te vas preparando. Vas como aceptando eso, porque ya la enfermedad te está avisando o advirtiendo, esta persona va a partir. Claro, ¿cierto? Que sí. Aunque Dios tiene la última palabra. Ajá. Claro, eso es una advertencia que por lo menos en una enfermedad, una terminal, uno por lo menos tiene tiempo de arrepentirse, de entrar en un encuentro con Dios. Hay una cantidad de cosas que de pronto uno se imagina y como decíamos ahora, esperamos de que nosotros llegáramos a los 80, a los 90, a los 70, pero esto es algo que es inesperado y por eso hay que andar preparados en cada momento. Pasaré algo que también es muy triste y muy lamentable en el ser humano y es que muchas veces vivimos nuestra vida todo el tiempo apartados de Dios. Pero solo hasta que nos toca la puerta una situación como la que ustedes nos van a contar que vivieron, o como lo es la enfermedad, por ejemplo, solo hasta ese entonces como que miramos y decimos, ¿dónde es? Dios existe, voy a buscar a Dios. Y empezamos a buscar a ese ser superior que nos puede o dar esa sanidad o ayudar, ¿cierto? Entonces es demasiado lamentable. Entonces cuéntanos, pastora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió en el caso de ustedes? Bueno, gracias a Dios, Jesús ya había llegado a nuestra vida. Ese Dios real y vivo de la Biblia había llegado hacía un año y medio a nuestra vida ya. Yo pienso que en su soberanía, Él se fue acercando a nuestra vida y nos fue como atrayendo con hilos de amor. Entonces, conocimos realmente a ese Jesús resucitado, vivo, glorioso, el 19 de julio de 2014, como familia. Fue algo, yo pienso que sobrenatural, porque fuimos a la iglesia, primera vez, no sabíamos qué era realmente lo que iba a suceder, estábamos enseñados en la tradición, donde tú llegas, escuchas, participas, pero tu vida
continúa igual. No cambia, no hay un cambio. Entonces, esa era nuestra dinámica. Llegamos como familia y ese día de la nada empezamos a llorar. Era como, ¿qué me está pasando? Era un amor líquido que se derramaba como de arriba hacia abajo. Y el Espíritu Santo nos bautizó como familia a los 5. Era como una nube de gloria, toda la iglesia estaba normal, pero nosotros estábamos en el piso, estábamos llorando, como con ese arrepentimiento, como, ¿qué he hecho hasta ahora? Dios, es como, yo lo pongo como... ¿Tuvieron un encuentro con Jesús? Sí, yo lo pongo como... Total. Estábamos en la cancha jugando un partido de fútbol, y ese día Dios nos sacó a la tribuna, y pudimos ver los errores y lo que estaba pasando dentro de ese campo de juego, que para nosotros era natural y que era algo supuestamente agradable. Entonces llegamos y después nos apasionamos por Jesús. Queríamos aprender de Él, aprender de la Biblia, servirle. Y donde estaba algo de Dios, allá estábamos nosotros de primeros. Entonces a los 8 días ingresamos a un curso de la iglesia. No pensábamos que era para liderazgo, solo queríamos profundizar más en las Escrituras, porque habíamos tenido una vida de hacer y hacer sin saber por qué, porque estábamos llevando tradiciones de nuestros padres, pero no teníamos una convicción real. Conocimos a Jesús y dijimos, bueno, ahora vamos a saber en lo que creemos realmente. Claro, porque Jesús es una persona. Sí, pero también que quede claro que la vida que nosotros llevábamos era también una vida como mundana, de por decirlo así, en alcohol, en mujeres, en una vida fácil que queríamos que todo se nos presentara de una. Y la transformación, la restauración que hizo el Señor en ese momento fue maravillosa. Claro, Él puso esa convicción en esos corazones de lo están haciendo mal. Vengan, yo les enseño de cómo deben de hacerlo. Sí. O sea, porque es una relación. A veces, como decían, llevamos una tradición, pero cuando llegamos a Él y lo conocemos, le decimos, qué vergüenza. Dios, cómo estaba equivocada. Pues mira todo lo que hice, tú mirándome. Entonces, hay esa revelación, ¿cierto? Vamos a ir, pastores, a un corte de comerciales y ya regresamos a mi testimonio. La Fundación El Resplandor de tu Gloria es una organización sin ánimo de lucro dedicada a hacer la diferencia a favor de las familias desamparadas en la ciudad de Itagüí, Antioquia, desde el año 2017. Una de las bases fundamentales de la Fundación en el proceso de ayuda social es de brindar apoyo a los habitantes de la calle. Adicionalmente, nuestra Fundación busca apadrinar niños de escasos recursos pertenecientes a nuestros programas con el objetivo de suplir sus necesidades. A su vez, con el fin de apoyar la educación de nuestros jóvenes y niños, hemos implementado en los colegios un proyecto de habilidades para la vida. La Fundación El Resplandor de tu Gloria tiene sus puertas abiertas. Bueno, y regresamos a mi testimonio y recuerden que estamos hablando de cómo superar un duelo. Bueno, pastores, me contaban que llegaron a la iglesia y sintieron esa presencia, ese encuentro con Jesús, y ustedes dijeron, Dios mío, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Y entonces, ¿cómo empieza a ser sus vidas transformadas? Sobrenaturalmente. Era algo que nosotros no podíamos dimensionar en ese momento. Era como, quiero tomar licor. No quiero. O sea, estoy llena. Es como cuando tú tienes hambre y te imaginas todo. Ay, qué rico, una hamburguesa, un pollo, cualquier cosa. Pero tú estás llena y viene alguien y te dice, ¿quieres una hamburguesa? Ay, no, muchas gracias, estoy llena. Entonces, estamos tan llenos de Dios, de esa realidad de nuestra vida que definitivamente las cosas naturalmente, o sea, fue algo muy genuino, se fueron apartando. Pero ahora había llegado un temor a nuestra vida. A mí personalmente,
me embriagaba un temor cuando estábamos, por ejemplo, en la adoración, que yo sentía ese amor, esa presencia. Yo decía, yo no quiero fallarte, yo no quiero retroceder, yo no quiero volver a la misma vida que tenía, Señor, guárdame. Lo que no sabíamos es que estábamos próximos a ser probados, por decirlo de alguna manera. Yo cuando hablaba de no quiero retroceder, yo me refería a no quiero volver a tomar licor, no quiero volver a tener esa vida vacía de antes. Pero al año y medio, estábamos, o sea, en ese momento no sabíamos, pero al año y medio íbamos a vivir una de las pruebas más duras y difíciles que, a las que se puede enfrentar una familia en esta temporada, o yo creo que por la eternidad. Y era lo que tú decías ahora, son cosas que tenemos en el radar de nuestra mente todo el tiempo, de que la gente se muere, de que hay accidentes, de que hay suicidios, pero nunca pensamos que ese tipo de cosas van a tocar nuestra puerta, a tocar nuestra vida. Porque, por ejemplo, cuando uno se casa y tiene niños, lo primero que piensa es como, ¿qué educación le voy a dar? ¿A qué colegio lo voy a meter? ¿Qué ropa le voy a comprar? Y esa es como tu todo de un hijo. Pero cuando van creciendo y ellos no van haciendo como los planes que tú tenías para ellos, entonces son cosas que te van como moviendo, pero no alcanzas a imaginar hasta qué punto puede llegar ese tipo de situaciones. Entonces eso fue lo que vivimos hasta que en noviembre de 2015, habíamos ido a la iglesia a aprender más de la palabra de Dios. Nuestro hijo mayor se había apartado, él estaba teniendo una serie de comportamientos que no estaban dentro de nuestro radar como papás, de normas, de principios, de autoridad de mi esposo. Y entonces estábamos como, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó el colegio? ¿Dónde quedaron las normas, las reglas? Entonces llega y salimos, él se nos va el fin de semana y empieza una carga en nuestro corazón como, esto no es normal, ¿qué pasó? Mi esposo y yo estábamos como, padre, pues delegamos en ti, tú tienes el control. Al martes, después de un fin de semana de puente festivo, estábamos en la iglesia y recuerdo que mi tía, que nos acompañaba, me llama y me dice, mira, ya él llegó. Y en cierta forma yo descansé. Yo dije, wow. Entonces estábamos tranquilos, pero en un momento yo sentí orar por él dentro de la clase y yo mandé mis manos al pecho y yo dije, como Señor, ten misericordia de él. Y continué normal. Pero no imaginábamos que nuestra vida iba a ser rota, iba a ser cambiada en cuestión de 30 minutos. Llegamos a nuestra casa, llegamos felices, yo llegué para la cocina a preparar cena y estaba la peor escena que puede tener un ser humano en esta vida. Nuestro hijo estaba suicidado en la habitación. Sí, pero antes de todo esto y pasaron unos momentos muy malucos porque los celulares estaban colapsados por la novia que nos estaba llamando y cuando nosotros estábamos estudiando no podíamos tener celulares prendidos. Cuando nos encontramos con esta noticia que Sebastián le había dicho que se iba a suicidar. Entonces para nosotros fue un golpe muy duro que no sabíamos ni cómo llegar a nuestro apartamento porque eso se nos hizo eterno y es algo muy, muy, muy doloroso que ya enseguida vamos a terminar de contarles cómo fue el cuadro este. Entonces mi hijo menor llega, duerme, comparte en habitación, mi hijo menor le dice por favor no me juegues así porque en medio de ese cuadro de muerte había una paz, mi hijo estaba tranquilo. Entonces mi hijo menor pensó que él estaba tomando el pelo. Entonces lo baja porque él se quita la vida ahorcado.
Nosotros cuatro es como un impacto del vehículo, va así, te estrellas de frente, pero nunca hubo, en ese momento de confusión, de todo tan rápido, no había un por qué. Entonces ponemos alabanza, los cuatro nos inclinamos, empezamos a clamar por vida, empezamos a orar, a reprender toda muerte, pero definitivamente nuestro hijo se había ido. Yo me acuerdo que ese día declaré toda la palabra de Dios que tenía en mi corazón. Señor, tú dijiste tu palabra, no sé qué, Señor, sálvalo, tú tienes el poder de resucitar muertos. Y fue un momento que si Jesús no interviene en nuestra vida, que si Jesús ya no hubiese tomado el control de nuestro corazón en esa época, yo creo que ese día no hubiese sido un muerto, sino cinco. Claro, porque además de todo, me imagino esta escena tan traumática, lo primero que viene al corazón de una persona es un sentimiento también de culpabilidad. Total. Si hubiera llegado, si yo hubiera estado, si yo hubiera contestado el teléfono cuando la novia llamó, si yo hubiera conversado con él antes de, ¿sí? Y uno empieza a buscar qué hubiera pasado si uno hubiera intervenido, ¿cierto? Y culpables. Siempre tu cuerpo, y yo sé que hay mucha gente que en este momento está viviendo cosas así. Claro, que se sienten culpables, se sienten mal. ¿Qué faltó? ¿Qué sobró? ¿Qué dejé de hacer? ¿O hice mucho? Viene esa culpabilidad. ¿Qué consejo le pueden dar a las personas que se sienten hoy así? A ver, yo personalmente, en el momento que vimos ese episodio, ese cuadro, fue algo muy triste. No solo ver la cara de mi hijo que estaba colgado, sino la del hermanito, que en ese momento yo lo vi con una aflicción muy dura. Lo vi una tristeza que me dejó marcado a mí ese momento de dolor tan impresionante que se siente y tenerlo que bajar nosotros personalmente de las sábanas, eso no es fácil. Y por eso yo quiero que los jóvenes, las personas que estén en este momento tomando decisiones erróneas, equivocadas, por favor, no se callen, no se queden con el silencio. El enemigo trata de entrarles por ese medio y se los arrastra. Tenemos que buscar de una compañía, de los padres, para que cualquier problema, cualquier situación, dificultad, la puedan contar con ellos. Porque por lo contrario, el enemigo es muy astuto y los lleva a hacer estos percances tan difíciles. Claro que sí. Necesitamos que todas las personas que estén sufriendo, padeciendo algún trauma, pues puedan buscar un consejo, ¿cierto? Y que los que están viviendo del otro lado no se sientan culpables, ¿cierto? Vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos a mi testimonio. La Fundación El Resplandor de Tu Gloria es una organización sin ánimo de lucro dedicada a hacer la diferencia a favor de las familias desamparadas en la ciudad de Itagüí, Antioquia, desde el año 2017. Una de las bases fundamentales de la Fundación en el proceso de ayuda social es de brindar apoyo a los habitantes de la calle. Adicionalmente, nuestra Fundación busca apadrinar niños de escasos recursos pertenecientes a nuestros programas con el objetivo de suplir sus necesidades. A su vez, con el fin de apoyar la educación de nuestros jóvenes y niños, hemos implementado en los colegios un proyecto de habilidades para la vida. La Fundación El Resplandor de Tu Gloria tiene sus puertas abiertas. Bueno, y regresamos a mi testimonio y seguimos hablando, pastores, de cómo hicieron ustedes para salir de ese duelo de su hijo. Vimos que venía la culpabilidad, ¿cierto? Pero me contabas antes que hubo un momento en el que tú, en medio de esa culpabilidad,
que sentían los dos, tienen como una revelación de parte de Dios. ¿Cuál fue esa revelación que tuvo cada uno de ustedes? Bueno, yo estando mi esposa en la donde mi madre, pasando ese momento tan difícil, yo me fui para a trabajar y lo primero que me encontré fue amigos para invitarme a tomar licor. Pero Dios es tan grande y maravilloso que me llevó a las Escrituras, Hebreo 12, y me dio un consuelo espectacular. Y yo sentí un ánimo tan diferente en mi vida, un refrigerio, que tomé esa palabra para mí. Y de ahí me llevó a Proverbios 3:6. ¿Y qué te decías? Donde dice que no nos podemos castigar porque Dios reprende a sus hijos, al que ama. Y nosotros amábamos nuestro hijo. Y nosotros podemos decir, nuestro hijo fue amado y corregido en amor. Las cosas como unos padres terrenales se corrigen en amor. Pero el enemigo es tan astuto que quiso hacerme culpable de esto. Y por eso yo invito a todas las familias que no nos culpemos por las cosas que el enemigo quiere traer a nuestros corazones. Entonces, creería yo que eso es un refrigerio para mi vida. Pastora, pero también le preguntaste a Dios, bueno, parte de lo que más te hacía sentir dolor, como muchas personas hoy les puede causar dolor, ¿dónde está mi hijo? ¿Se salvó? ¿Se perdió? ¿Y cuál fue la respuesta ante esta pregunta? Yo estaba en la casa de mi suegra, a mí me sacan rápidamente de la casa porque hacen el levantamiento del cadáver allí, me llevan donde mi suegra es de la religión tradicional, normal, entonces yo nunca esperé ver a nadie creyente, pues nacido de nuevo, de mi iglesia, pues en ese lugar. Yo le pregunto al padre, porque yo tengo dos pérdidas, ¿cierto? Yo tengo una pérdida física, pero tengo un temor de decir, ¿para dónde se fue? ¿Qué le pasó? Entonces llega y le digo, Señor, muéstrame, papá, ¿dónde está él? Y yo me voy a resignar. No habían pasado 2 minutos de esa pregunta, llega un hombre de la iglesia, no me saluda y llega y me dice, tu hijo está con el padre. Tremendo. Yo me quebranté, empecé a gritar, era un dolor con gozo de ver el amor de Dios, de ver su misericordia actuando en mi vida y en la de mi familia. Entonces, pero tú nos habías hecho una pregunta antes de comerciales, era, ¿qué decirle a la gente que se está culpando? Nosotros como padres debemos encaminar a nuestros hijos a Dios. Mostrarles el camino, que Dios no es una religión, Dios es una relación viva con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, una relación cara a cara, y en nosotros ya no está someter o predecir qué va a pasar el día de mañana. Entonces, ya formamos nuestros hijos en el colegio, está excelente, formamos nuestros hijos en el hogar con normas y principios excelentes, pero hay una vida más allá de lo que vemos. Hay un camino, esto no termina aquí, esto es como un vestido. Nosotros claro. Caminamos con este vestido 70, 80 años, en el caso de mi hijo 20 años, pero ¿qué estamos haciendo con ese hombre interior que es el eterno? Esa es la pregunta que quiero que los televidentes también se hagan. Claro, porque, a ver, pastora, muchas personas se preguntan hoy, ¿a dónde va a ir mi alma? O sea, ¿a dónde voy a ir cuando muera? Uh-huh. ¿Y qué le podemos decir? O sea, bíblicamente, ¿a dónde vamos cuando morimos? Pues Jesús contó una historia muy real. De hecho, los teólogos dicen que no es una parábola, que es una historia que él nos cuenta, y es de un hombre rico y Lázaro. Y ese verso o ese pasaje nos muestra que hay un lugar de tormento y hay un lugar de reposo. Uh-huh. No hay un término medio, la Biblia no nos muestra ni un purgatorio, ni un lugar donde tú vas y reposas cierto tiempo. Es un sí, un no. En Hebreos, en el libro de Hebreos, dice que está destinado a que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces, en ti y en mí está coger el camino de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Tener una relación viva con Él, y eso va a garantizar que tu vida eterna esté en el lugar de reposo. O si tú definitivamente dices, esto no es para mí, a mí eso no me gusta, yo prefiero la vida normal, tradicional, pues quiero decirte que desafortunadamente tú vas a vivir 80 años en ese desenfreno, pero que va a haber una eternidad. Una eternidad de tormento. De tormento, y
Podríamos decir entonces, porque estamos, me estás diciendo, no hay purgatorio. De hecho, muchas personas creen incluso en reencarnación. O sea, no, yo nací como mujer y después muero y nazco como hombre. Tampoco es bíblico. No, eso no está en la Biblia. Hay otra situación y es, bueno, entonces vivo una vida desenfrenada. Entonces la salvación se puede perder. Una persona podría perder su salvación. Bíblicamente no está como explícito. Yo creo que es muy personal de cada persona cuidar su tesoro. Entonces yo no quiero decirte tú la pierdes, tú la ganas, simplemente yo te animo. Después de que tú hayas el tesoro de Jesús vivo en tu corazón, tú te vas a parecer a Él, tú quieres ser santo como Él, porque hay dos posturas. No la pierdo, entonces me desenfreno. O por el contrario, la cuido tanto de temor a perderla, pero no con una intención, como con un corazón de Dios. Ejemplo, tú dirías... Sí, pues haciendo por obras, pues, o sea, sí, hago cosas buenas, pero finalmente no tengo una relación con Dios. Sí, pero la palabra es muy clara y nos dice, velad en todo tiempo, porque no sabemos el día ni la hora. Entonces la gente no tiene por qué abusar, porque en una borrachera no podemos saber si nos quedamos ahí, volvemos a levantarnos o no. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes del llamado de Dios, porque si no vamos a estar pendientes, posiblemente, eso no lo sabe, si no esa persona y Dios, porque claro para sí. Nosotros es muy difícil decir que es esto. Claro que sí. Pastores, me gustaría que oraran una corta oración por las personas que hoy están pasando por un duelo difícil y no han podido salir porque es algo traumático. ¿Sí? Entonces vamos a orar para que... Bueno, papá, yo te doy gracias por cada televidente, por cada persona que nos está escuchando y yo oro, papá, porque tu palabra dice que de gracia recibimos y de gracia damos y que con la gracia que somos consolados vamos a consolar a otros. Entonces, papá, tu Espíritu Santo está quitando toda culpa, papá, toda intención de suicidio de los jóvenes, de las personas adultas que creen que no hay otra vida, que no hay un camino, Señor. Tócalos, muéstrale, Señor, que tú eres un Dios de consolación, que tú eres un Dios que restaura, que tú eres un Dios que nos ama. No importa tu pecado, si tú te arrepientes, si tú vienes a Dios, si tú vienes a Jesús, Él puede restaurar tu vida. Si Él pudo hacerlo con mi familia, con nosotros, de levantarnos, no nos hemos tomado una aromática, no hemos ido a ninguna terapia psicológica ni psiquiátrica, solo la palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo nos ha levantado, te puede levantar a ti. Yo te animo en el nombre de Jesús, oro para que esa revelación del Consolador sea a tu corazón esta tarde y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pastores, Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Pastora, usted muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, y a nuestros televidentes, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro programa. Dios los bendiga.